A sostener un único pensamiento. El sol en el firmamento, vertiendo sus gotas de miel sobre el cuerpo. Vamos a sentir un único sonido. Es ese latido que pulsa muy dentro del pecho y se combinan sonido y luz muy adentro. Con cada gota de miel solar, el corazón aprovecha para enviarlo por el cuerpo. Luz y sonido por dentro, buscando al alma que ha ocupado este cuerpo. Y en esta combinación, sin tiempo, vamos a encontrar la valentía que trajimos en el nacimiento. Porque ahora, mientras el sol te envuelve en sus filamentos cálidos, mientras el cuerpo pulsa sin que hagas nada, mientras el aliento de la vida te va empujando hacia adelante, te recuerda que es el tiempo de la valentía que se abre delante de nosotros. Por eso hay que dar el primer paso, porque estuvimos esperando este momento. No somos guerreros, somos pacificadores, con la valentía del universo, formando estrellas aquí dentro, hilando pensamientos que tienen fuerza solar, para que pueda estallar afuera la vida nueva que merecemos. Es tiempo de valientes, de estar presentes sin titubear, tomando en las manos primero lo que nos sucede, solucionando nuestra vida particular, colocándonos en otro lugar donde podamos estar en paz, sanos, sonrientes, para luego, recordándonos valientes, salir al camino de la vida e irradiando este sol que todo el tiempo te incita
a recordar tu valentía, podamos contagiar a los demás. Ya se están abriendo las puertas. Ya las razas se mezclan y se terminan las diferencias de los idiomas. Ya la palabra silenciosa que emanan las gargantas que cantan a la vida se interpretan en un solo escuchar. Hay un umbral para cruzar muy pronto. Y adelante vamos los valientes. Tiempos de estar presentes y no dejarnos engañar por lo que siempre fue y quiere seguir siendo confusión en nuestros pies, quitándonos el aliento que usamos para la vida. Por eso es tiempo de valentía. No importa tu género ni tu edad. Se trata de despertar abriendo los ojos grandes, observando las señales. El cielo ya se está posicionando en el lugar correcto. Y la tierra se hizo nutricia y fuerte para tomarte de los pies, ya que el movimiento mayor, generado por el amor, está a punto de pedirnos valentía, sabiduría del que sabe para qué nació, aquel que está dispuesto a escribir su legado en la propia naturaleza, aquel que no tiene pereza de rezar o meditar cada día visualizando un destino superior. Aquí, ahora, tú y yo, los valientes que cruzan esta puerta hacia esa dimensión que tanto imaginamos, pero que en realidad no recordamos. ¿Cómo sería vivir en paz, en amor presentes, tomándonos de las manos todos los seres vivientes del planeta, elevando la frecuencia, los pulsos, los pensamientos, sacando hacia afuera el latir de este tiempo de valentía? Poner las cosas en el lugar, elegir la verdad, descartar lo que nos trajo hasta aquí con heridas, ordenar afuera y adentro. Abrazar a los débiles e indefensos para que puedan despertar también. En este umbral que nos espera, una nueva humanidad entera, valiente, iluminada. Hacia allá. Solo entrarán por esa puerta los que estemos alineados con el alma.
Por eso te pido que reflexiones, que tomes espacios en silencio, que hagas un paréntesis cada día y pienses, en este tiempo de valentía, ¿cuál es tu papel? ¿Qué dijiste que harías a la luz del alma? ¿Cuál será tu legado que en calma depositas para la eternidad? Porque ya sabemos que el cuerpo un día lo vamos a dejar, pero ¿y tú, mi valiente? ¿Cómo vibrarás hacia arriba? ¿Qué estrella dejarás encendida para que desde aquí te vuelvan a mirar y a recordar? Es ahora el tiempo de valentía. Dejar de lado las especulaciones, los miedos, los temores, las culpas que no existen en verdad. Podernos desnudar a la luz de la luna y vestirnos en un traje sencillo que le recuerde a la piel la suavidad del alma que realmente eres. ¿Cuántas ganas de ser auténticos nuevamente? De ser transparentes a los ojos de los demás. Y como te habrás dado cuenta, es una misión para valientes. Por eso yo te recuerdo. Aquí estoy tocando tu hombro, apoyando mi mano de luz en tu espalda, bajando la venda de tus ojos, indicándote con mi mano en alto cuál es el sendero a tomar, que ya traes guardado. Solo tienes que permitirte recordar y usar tu valentía. Lo que sea que te esté pidiendo en tu vida, que des un paso adelante. No tengas miedo a las pérdidas, no las habrá. El mundo te recordará por tu frecuencia valiente. Abraza a los que duermen todavía. Perdona. Suelta. Corrige. Endereza tu mirada al horizonte y deja que la misma vida te recompense en grande por recordar tu valentía. Y aunque creas que no entiendes muy bien de qué te estoy hablando, llegará el momento que en tu subconsciente estas palabras resonarán con la claridad diáfana del sol cuando amanece. Y allí podrás, alma valiente, dar tu paso correcto hacia la vida. Por ahora solo recuerda al sol y deja que se funda en tu latido, que tu sangre lleve hacia los últimos momentos
rincones de tu cuerpo. El pulso solar de tu alma valiente. Por ahora descansa. Por ahora recuerda y observa, porque el sol te muestra las señales. Seremos muchos caminando en un único sentido. Me verás y te veré. Alma valiente, me inclino. Respeto y te abrazo. Y dejemos que desde atrás el impulso de la vida que nos pide este cambio nos dé ese empujoncito. Mientras tu alma valiente junto a la mía abre las puertas de la nueva vida. Respira sol. En el corazón. Y recuerda tu valentía. Llegará pronto ese día en que estás listo, hijo del sol. Y así es. Así es desde el amor.